Nos encontramos aquí reunidos para desarrollar una brevísima pero trascendental ceremonia de inauguración del programa piloto de innovación en educación, que de manera conjunta impulsan el gobierno regional de Cusco y la empresa GILAD. Venga ese cariñoso aplauso para nuestras autoridades. Hoy más que nunca, Mollepata va a estar conectada al mundo. Y gracias a nuestras autoridades, gracias al gobernador regional, que por tercera vez, aunque creo que ya es la cuarta que nos visita Mollepata, gracias al paisano de ustedes, mollepatino, Magíster Elías Melendres, quien también ha hecho posible que este proyecto de innovación, piloto para nuestro distrito de Mollepata, está llegando para cada uno de nosotros y que a partir del día de hoy va a estar a disposición de los estudiantes del nivel secundario. Todos en su sitio. Señoras y señores, para nuestro aplauso, el nivel secundario. A ver ese aplauso a los jóvenes de secundaria. Yo quiero agradecer en primer lugar a GILAD Perú. Es cierto que hay un contrato del Estado peruano desde el Ministerio de Transportes para instalar la red dorsal ancha Internet de alta velocidad a nivel nacional, pero en especial el Cusco está reconocido a GILAD porque sabemos que esta es la primera ciudad, en la primera institución educativa a nivel nacional e instalar un aula piloto de esta plataforma virtual en educación. Muchas gracias a GILAD, Cristian, a GILAD por todo el esfuerzo que significa esta inversión que es extra en realidad de GILAD Perú, el escoger una institución educativa además emblemática. Así que niños, hoy día GILAD nos está entregando millones de libros aquí de información en razonamiento matemático, en lectura. Aquí hay bastante información y más aún con ese equipo que es la tablet digital, además que es una pequeña laptop que va a ser de uso de ustedes en todo el tiempo, significa que ustedes van a aprovechar al máximo. Mientras el profe se va a hacer su descanso, ustedes pueden seguir usando los equipos, aprovechar al máximo, entrar a la información que necesitan acceder, averiguar qué pasa con las universidades a nivel del país, a nivel internacional, y un mundo de información inimaginable a la que ustedes van a acceder a partir de este momento. Hemos sido privilegiados para poder recibir este inicio de plan piloto en Mollepata, a pesar que hay miles de colegios en toda la región. Una vez más, agradecer al señor presidente por su presencia, a las autoridades, a sus funcionarios, al señor director,
a la profesora Karina, que trabaja incansablemente en beneficio de la educación. Momento especial en que el señor alcalde distrital de Mollipata hace entrega de la llave de la ciudad de Mollipata a nuestro presidente del gobierno regional. Venga ese cariñoso aplauso. Es un momento realmente muy emotivo, muy bonito, de la entrega de estos presentes. El señor alcalde va a concluir su discurso. Venga ese aplauso por este gesto tan bonito para nuestro señor director regional de educación. De la misma forma también al representante de Gilat, ingeniero Cristian Che. Acompañamos con fuerte aplauso este momento especial. Hace 18 años, Gilat llegó al Perú para quedarse. Desde entonces, nuestra misión ha sido desarrollar telecomunicaciones, sobre todo en zonas del interior del país. Es así que en Gilat venimos trabajando intensamente desde hace más de un año con diversos aliados y organizaciones del país y del extranjero para desarrollar un modelo innovador, un modelo que recoja experiencias internacionales que se adapten a la realidad nacional y que se ajusten a los lineamientos del Ministerio de Educación. Por último, agradecemos la confianza que el gobierno regional del Cusco deposita en nosotros. Sin su liderazgo, sin su responsabilidad e innovación, esto no sería posible. Estamos seguros que lograremos muchas cosas, pero para ello debemos tener el compromiso de alumnos, docentes y padres de familia, para que estas herramientas pedagógicas de última generación que se están implementando sean bien aprovechadas y que finalmente este primer proyecto piloto sea la semilla para muchos más proyectos en beneficio de más estudiantes de la región y del país.